Oye, fíjate que ya no tengo el horrible vicio de estar fumando. Me preguntan por qué. Lo que les respondo es que fui a una clínica en donde te quitan el gusto por fumar. ¿Pero cómo si sigues fumando ahorita mismo? No, les respondo, lo que pasa está en que sí estoy fumando, pero estoy fumando sin gusto. Oye, me ha dicho dinosaurio, hijo mío, que tú te estás drogando. No es cierto, mamá. Estás bien equivocada. La que te drogas eres tú. ¿Por qué hablas con un dinosaurio? A ver, dime. El otro día se vuelve a enojar mi esposa, tú vas a creerlo. Y la razón fue porque me dice, pásame al niño. Y yo le respondo, espera a que llore. Y ella me dice, no, pásamelo, porque ¿qué estás esperando a que llore? Porque no lo encuentro. Yo le digo a mi primo, me preocupa mi nariz tan grandota. Él me dice, no te preocupes, tú tienes una nariz común. Yo le digo común, y sí, como un tucán. Tenido para la lavandería, pero no me gustó cómo dejaron mis boxers. En la siguiente vez escribo una nota en los boxers y les pongo favor de usar más jabón aquí. Y cuando me los devuelven con otra nota en los boxers en donde dice favor de usar más papel de baño en su trasero. ¿Sí? Estaba charlando con mi amigo que es tartamudo y le estaba yo diciendo que estaba muy molesto, que no sabía qué hacer, porque mi mujer me había engañado con mi amigo y yo la amo, pero... A lo que mi amigo tartamudo dijo... Perdónala. Porque yo respondí, claro, para ti es muy fácil decirlo, ¿verdad? Como yo soy chiquito, necesitaba conocer a todos los animalitos y entonces me dediqué a caminar yendo por el bosque a preguntar a todos los vecinos cuál era su nombre y les decía, oye, ¿tú eres? A lo que me respondió, yo soy un pato ganso. Ah, ¿y por qué? Le pregunté, porque mi papá es un pato y mi mamá una gansa. Ah, entiendo. Sigo caminando hasta que me topé a otro vecino y le pregunté, oye, ¿y tú eres? Yo soy un perro lobo, me respondió. Ah, ¿y por qué? Porque mi papá es un perro y mi mamá una loba. Ah, ya te entiendo. Seguí caminando hasta que me encontré a otro y le dije, oye, ¿y tú eres? Él me responde, yo soy un oso hormiguero. Y a lo que yo le respondo, no, 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 a ti no te creo.
el otro día yo iba con mis papás y de pronto una persona me dijo, oiga, su hijo, qué bonitos ojos tiene, los tiene como usted. Ay, qué linda boquita, esa boquita se parece a su padre. A lo que yo dije, sí, y los pantalones los tengo de mi hermano. Bye. Yo me había vuelto malo, 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 bien malo. Entonces voy caminando por la calle en la oscuridad de la noche y le digo a un señor, disculpe señor, ¿sería usted tan amable de ayudar a este pobre, hambriento, que no tiene empleo, ni dinero, ni es dueño de nada, excepto de esta pistola? Bye. Estaba yo escondidito en el zoológico cuando de repente veo una maestra que va llevando a todo su kinder al zoológico. Atenta, ella los va guiando por cada una de las jaulas y les dice, miren, esta es una avestruz, aquellas son unas guacamayas, las de aquí se llama cigüeña. De pronto, un pequeño se sale de la fila y se dirige a la cigüeña y le pregunta, oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Sí les gustó? ¿Sí? ¿Sí? Ay. Pues un amigo cuarentón estaba curioseando a la entrada de una tienda con su hijo de 2 años, cuando de pronto una mujer que pasaba por allí se fija en el niño, se detuvo a admirar su tupida y rizada cabellera y luego le dice al padre. ¡Pero qué linda está su nieta! Cuando la mujer siguió su camino, mi amigo le dijo a su hijo pequeño, hijo, creo que nos insultaron a los dos. ¿Oh? Ay. Un ladrón el otro día se entra a mi casa de noche y se mete a robar. Lo que yo le digo, Jesús te está mirando, entonces el ladrón Jesús te detiene acá, sigue caminando y robando cosas y yo le vuelvo a repetir, Jesús te está mirando. El ladrón asustado prende la luz y ve que la voz venía de una jaula que donde ya estaba metido, a lo que él me pregunta, ¿cómo te llamas? Dinosaurio. Y yo le digo, me llamo Rex. Ay, pues qué nombre tan raro para un animal así. Y yo le digo, no hombre, raro mi nombre, para nada, raro el nombre de mi Doberman. ¿Sabes cómo se llama mi Doberman? Se llama Jesús. Que mi perro Doberman se llame Jesús, es el que te está mirando. Un hombre ejecutivo destinado temporalmente en París por negocio recibe una carta de su novia desde México. La carta decía lo siguiente. Querido Alejandro, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel 10 veces desde que te fuiste. Y creo que ni tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que yo te envié. Con amor, María. El hombre muy herido le dice a todos sus compañeros de trabajo que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de María, incluye todas estas otras fotos que había recolectado de sus amigos. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: María, perdóname, pero no puedo recordar quién eres. Por favor, busca tu foto en este paquete y devuélveme el resto. Muchas gracias. Bye.
Hey, amigo, ¿quieres saber cuál es la foto de mi documento de identidad? Pues es esta. ¿Y quieres saber cuál es la foto de mi perfil de Facebook? Pues es esta. Pero, ¿cuál es mi fotografía real que todos mis amigos conocen? ¿Quieres verla? Es esta. Ay, lástima que no te haya gustado. Bye. Hey, Tom. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes Facebook? No. ¿Tú tienes Twitter? No. ¿Tienes WhatsApp? No. Entonces, ¿qué tienes? Una vida. Mándamela por Candy Crush, please. Llega un borracho a las 3 de la madrugada y su mujer le pregunta, ¿qué horas son estas de llegar? El borracho le contesta, ¿quién dijo que ya llegué? Lo vine por mi guitarra. Ey, te prometo que si te ríes en este chiste a la primera, es que sí eres muy inteligente o, mujer, eres muy inteligente. Dos coches chocan y los dos conductores salen a ver qué ha pasado. ¿Cómo se encuentra? ¿Yo bien? ¿Y usted? Hombre, el susto. Pues mire, yo tengo el mejor remedio para eso. ¿Quiere un poco? Y mientras están hablando se saca un botellín de whisky de su abrigo. Y se lo ofrece al otro conductor. Hombre, pues muchas gracias, me va a sentar genial. Tras echar un largo trago le devuelve la botella, pero ve que el otro se la guarda de nuevo en el abrigo. Oiga, ¿usted no va a beber? Le pregunta. ¿Qué va? Yo no voy a probar una gota de alcohol hasta que no haya venido la policía. Llego a mi casa y le digo a mi madre, mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy muy peludo. Y mi mamá, muy asustada, me dice, Manolo, corre, que el peludo habla. Bye. Hola, ¿qué tal, amigo, amiga? Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de lo que vendrían a ser las diferencias entre tú como empleado y tu jefe. Cuando tardas mucho en acabar una tarea, eres lento, pero cuando tu jefe tarda mucho, es meticuloso. Cuando tú no haces el trabajo, eres perezoso. Cuando tu jefe no hace el suyo, está demasiado ocupado. Cuando tú cometes un error, eres un inútil. Cuando tu jefe comete un error, eres solamente humano. Cuando tú haces algo que no te han pedido, extralimitas tu autoridad. Cuando tu jefe lo hace, es demostración de iniciativa. Cuando mantienes tu posición, eres un cabezota. Cuando tu jefe lo hace, es firme. Cuando tú no respetas el protocolo, eres grosero. Pero cuando tu jefe no lo hace, es original. Cuando complaces a tu jefe, eres un pelotudo. Cuando tu jefe complace al suyo, es cooperativo. Cuando tú no estás en tu despacho, estás de vago. Cuando tu jefe no está en su despacho, está en asuntos. Cuando tú estás de baja en la enfermedad, estás siempre enfermo. Cuando tu jefe está de baja de enfermedad, debe estar gravemente enfermo. Cuando tú mandas bromas por email, es correo inútil. Cuando lo hace tu jefe, es humor. ¡Ja, ja, ja!
Oye, no sabes lo que me pasó el otro día. Yo estaba sentado en el salón de clases haciendo un problema de matemáticas cuando de pronto la profesora nos dice, hagamos un ejercicio deductivo. Supongamos que hay 5 pájaros parados en un arbusto. Yo tomo una pistola y les disparo. Atino a 1, ahora la respuesta es ¿cuántos pájaros quedan? Ninguno, yo repliqué, porque uno moriría y los otros saldrían volando. Bueno, la respuesta no era esa, dice la maestra. Quedan 4, pero me encanta su manera de pensar. Así que yo, algo humillado por el comentario, decido darle su merecido a esa maestra y le digo, le voy a hacer ahora yo, maestra, una pregunta de esas deductivas que tanto le gustan, maestra. A ver, pensemos un poquito. Si hay 3 mujeres sentadas en un banco de la plaza comiéndose un helado, la primera lo está lamiendo, la segunda lo está mordiendo y la tercera lo está chupando. El de ellas está casada. La profesora se sonroja y contesta tímidamente. Bueno, no estoy segura, pero supongo que la que lo está chupando es la... No, le respondo yo. La respuesta no era esa, y la maestra. La casada es la que lleva el anillo de bodas en su dedo. Pero me encanta su manera de pensar. Llegan conmigo y me pregunta, doctor, doctor, ¿qué tal ha ido el parto? ¿Ha estado bien mi esposa? ¿Mi hijo ha nacido bien? A lo que yo le respondo, no se preocupe, señor López, todo ha estado muy bien. Solo que a su hijo le hemos tenido que poner oxígeno. ¿Oxígeno? Responde el padre, ¡ay, con la ilusión que yo tenía de llamarlo Federico! Llego yo a buscar a una mujer llamada Natalie, que por cierto trabajaba con una madame en un burdel. Entonces la madame sale a recibirme y me dice, pásale por favor a la sala, señor licenciado, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Yo le respondo, quiero ver a Natalie. Lo que ella me responde, Natalie es nuestra dama más cara. Y yo como abogado le respondo, mire, yo debo de ver a Natalie, así es que cuando aparece la tal Natalie, le explica, me dice la madama, ella cobra 3,000 euros por visita, así es. Yo sin pestañear, meto mi mano en el bolsillo, saco 30 billetes de 100 euros y entonces los entrego. Así es que nos vamos a la habitación y al cabo de una hora yo salgo silbando. A la noche siguiente vuelvo a regresar y apareciéndome vuelvo a preguntar por Natalie. Le entrego a Natalie 3,000 euros, entro a la habitación durante una hora y luego me voy. Cuando aparece nuevamente, la tercera noche consecutiva, nadie podía creerlo. Nuevamente entrego a Natalie 3,000 euros y desaparezco durante una hora. Así es que al salir, después de estar contento habiendo estado con una hora con Natalie, ella me dice, óigame, licenciado, nadie había estado conmigo 3 días consecutivos. Usted es impresionante. Ella me pregunta, ¿de dónde es usted, licenciado? Yo le respondo, de Cuernavaca. ¿En serio? Yo tengo una familia en esa ciudad. A lo que yo le digo, sí, efectivamente, yo conozco a tu padre porque falleció y soy el abogado de tus hermanas. Así es que ellas me pidieron que te entregara 9,000 euros. Bueno, buenas noches. Ha sido un placer conocerte, Natalie. Bye. Así que ciertas cosas son inevitables en este mundo. Moraleja. La muerte, los impuestos y que te nombran un abogado son inevitables. Bye.
Yo iba volando en mi trineo con mis renos por toda la ciudad, cuando de pronto que me encuentro con un taxi y que crees que choco con él. Me quedo desmayado cuando de pronto despierto. ¿Y dónde crees que fui yo a aparecer? Sí, en una celda de una cárcel. Y entonces al verme encerrado yo dije, oye, 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 no es posible, maté al taxista. Yeah.